tres elementos voy a destacar aquí. Ahorro, capitalismo y trabajo duro. Estos son los tres elementos básicos de salir de una cultura de la pobreza. Ahorro, sí. Vivir siempre por debajo de nuestras posibilidades. Siempre por debajo, nunca por encima. Eso es lo que hace rico un pueblo. Como eran nuestros antepasados, como eran los gallegos de antes, que vivían siempre por debajo de sus necesidades. Y supongo como la mayor parte de ustedes, de sus abuelos, no de ustedes. Entonces ya son de cultura moderna, de carpe diem y cosas así. Pero sus abuelos vivían siempre por debajo de sus necesidades. Ahorraban, no gastaban, compraban todo a poder ser con ahorro, nunca con crédito. Y en todo caso, el crédito solo para algún tipo de bien muy caro, un bien de capital o un bien inmobiliario, pero nunca para comprar unas vacaciones. Imaginen a sus abuelos pidiendo un crédito o vendiendo una casa para ir de vacaciones, a Punta Cana. Eso hay que hacerlo, se puede hacer, forma parte de la vida, es legítimo invertirse, pero ahorrándolo previamente, no con crédito futuro. No se puede transformar bien de consumo en bien de capital inmediatamente. Entonces, ahorro, vivir siempre por debajo de lo que ganamos. Los chinos, los escoceses, por ejemplo, son pueblos que viven con la mitad de lo que ganan, y así debería ser. ¿Y por qué el ahorro es bueno? Porque el ahorro libera recursos, el ahorro capitaliza a la sociedad, el ahorro permite financiar bienes de inversión, permite financiar fábricas, permite financiar carreteras, permite financiar centrales eléctricas, permite financiar medios de transporte, permite financiar puertos, permite financiar todo tipo de bienes y servicios que sirven para capitalizar y, a su vez, para hacer más rica la sociedad. ¿Ustedes recuerden aquel ejemplo mítico de Bombaber, de los cocos de Robinson o de las moras de Robinson? Robinson, para poder tener un palo, tiene que ahorrar previamente los cocos necesarios o las moras necesarias para poder estar un día entero comiendo sin trabajar y aplicando ese día a producir un bien de capital. El ahorro de nuestros abuelos, ustedes cuando nacieron, ustedes, la mayoría de ustedes son muy, muy jóvenes, ustedes cuando nacieron ya lo tenían todo hecho, ustedes ven, nacieron en un hospital, los transportaron a lo mejor a su madre en una ambulancia, hay carreteras, tuvieron electricidad desde que nacieron, tuvieron automóviles, todo tipo de medios de comunicación. ¿Esto quién lo construyó? ¿Salió de la tierra o nació de la... sembraron y nació después? ¿O fue fruto del ahorro duro, duro, durísimo de sus abuelos y bisabuelos, que vivían en circunstancias mucho más pobres que las suyas, ahorraban mucho más que ustedes, y vivían mucho, pero sacrificaban, y iban siempre prosperando, y sacrificaban, eran gente dura y ruda, en el sentido de que eran capaces de vivir, sacrificarse, por darles un futuro mejor a ustedes, a sus padres y a ustedes, ustedes que están haciendo, quemando y comiendo capital. Entonces, el ahorro es vital. Vivir por debajo de las posibilidades es vital para acumular capital. También esto aquí requiere un puntito de individualismo, aparte del ahorro. El ahorro tiene que ser también para uno. Quiero decir, muchas sociedades pobres, uno de los problemas que tienen es que todo se considera común. De tal forma que cuando una persona prospera o ahorra, pues vienen los vecinos, vienen los sobrinos, vienen los primos, los cuñados, viene todo... toda una familia extensa de vecinos, etcétera, hay que reparta con él, a quitarle a él, o que dame aquí, tú que tienes tanto, dame, o búscame algo, dame aquí, cásame a mi hija, o ese tipo de cosas. Y eso, por supuesto, desalienta por completo el ahorro, como desalienta por completo el ahorro todo el tipo de medidas fiscales, todo el tipo de medidas intervencionistas que atacan una figura vital como es el ahorro. Por ejemplo, el keynesianismo, independientemente de que crean en él o no, es una política que hace un daño tremendo a la figura del ahorro. Y en general, la política económica actual es una política que hace un daño enorme al ahorro. Toda la deuda pública, por ejemplo, porque drena el ahorro y lo lleva a consumo corriente, porque el gasto público es quitar gasto de capital, gasto que tienen los ciudadanos ahorrado o que podría ser ahorrado y gastarlo en bienes de consumo corriente. Estás quemando capital y estás desincentivando por completo el ahorro, el presente y el futuro. Es el primer factor. Porque la propiedad privada, que se considera un factor importante, es muy importante la propiedad privada, como antes apunté. Pero no es un factor central. Propiedad privada es de los tiempos de los romanos. Propiedad privada la tenían muchas tribus indias, más esas tribus indias, a pesar de la propiedad privada, no prosperaban. Tenían propiedad privada, pero no eran capaces de salir del estancamiento. Y el ahorro solo tampoco basta, porque el ahorro también es una figura central, es una figura de previsión, es una figura de pensar a largo plazo. Y aquí entramos en el segundo elemento. El segundo elemento es que ese ahorro tiene que ser invertido de forma capitalista. El capitalismo fue probablemente el mayor invento del ser humano en el aspecto económico. La idea de la contabilidad de doble vuelta, la idea del beneficio y de la pérdida, la idea de crear un sistema monetario sano,
No lo que hay ahora. Moneda, banca de reserva fraccionaria, dinero electrónico, dinero que se crea con inyecciones de los bancos centrales. Eso no es dinero sano, dinero metálico, oro y plata. Eso es lo que es sano. ¿Por qué? Porque eso permite también pensar a largo plazo. Pensamos en un dinero que no va a perder su valor a largo plazo. Entonces necesitamos capitalismo. Porque el capitalismo no solo es el ahorro, es el ahorro invertido de forma correcta, a través de elementos de inversión, a través de un cálculo más o menos racional de los rendimientos de la inversión. Necesitamos precios para invertir ese dinero. Y sobre todo necesitamos beneficios y pérdidas para invertir ese dinero. El beneficio y la pérdida es un elemento central. Nos dice, aquí inviertan, aquí inviertan, aquí desinviertan. Quite el dinero de ahí, mételo allá. Eso lo necesitamos imprescindiblemente para ahorrar. Robinson podía ahorrar muchos cocos, pero podía gastarlos mal, haciendo, en vez de hacer un palo, haciendo un hacha de metal, no le daría el ahorro suficiente, calcularía mal, o Robinson puede ahorrar para pasar un día tomando una merienda en la playa, sin hacer nada. El ahorro es condición necesaria, pero no suficiente. Ese ahorro tiene que ser invertido y usado de forma correcta. Entonces necesitamos beneficios, pérdidas, precios. Necesitamos un sistema económico no intervencionista, que el Estado no decida en qué invertir en cada momento el dinero, a través de incentivos, subvenciones, restricciones, regulaciones, etcétera, que buscan favorecer sus objetivos de poder, pero no favorecen una correcta asignación de los recursos económicos. O sea, el capitalismo es el segundo elemento central. Necesitamos bolsas, necesitamos mercados financieros, a pesar de lo que se diga, mercados financieros sanos y bolsas sanas, obviamente. Pero necesitamos esos elementos. Sin ellos, el ahorro y toda la perspectiva temporal que tengamos no valdría de nada. Necesitamos ese tipo de instituciones maravillosas que son los mercados. Y digo maravillosas, porque no, aún a día de hoy no se comprende muy bien cómo funcionan, pero solo sé que su funcionamiento es espectacular y llevó al mundo a enormes dosis de prosperidad, y aquellos países que siguieron estas recetas prosperaron y abandonaron buena parte de sus poblaciones, abandonó la pobreza. Entonces, ahorro, capitalismo. Capitalismo también sin ahorro no vale de nadie. Tres, que es donde entro yo, mi vena conservadora. ¡Trabajo duro! Entonces hay una cultura muy trasladada a la opinión pública de que el trabajo es malo, de que trabajar es malo, de que hay que decrecer, hay que vivir una vida de holganza, de ocio, sin hacer nada y primar el ocio sobre todas las cosas. Pues no, tampoco no, no y mil veces no, no. El trabajo es bueno. El trabajo es lo que nos lleva también a hábitos de vida frugales. Que no, una persona que trabaja duro no puede tener determinados vicios, ni tampoco tiene mucho tiempo para gastar. Bueno, que haya trabajo y que trabajo duro. El trabajo nos enseña también a producir más. Buena parte de los avances tecnológicos, buena parte de los avances técnicos, buena parte incluso de su formación o cualificación profesional se da en el mundo del trabajo. Las relaciones, las habilidades, el know-how, todo este tipo de cosas se dan en el ámbito del trabajo. Es necesario que trabajen y que trabajen de forma dura, como hacen muchos pueblos de la tierra, o como hicieron nuestros abuelos. Porque lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el camino que seguimos nosotros para llegar hasta hoy. ¿Qué hicieron nuestros abuelos? ¿Trabajaban mucho o trabajaban poco? ¿Se andaban a quejar de jornada de 35 horas, querían menos o trabajaban duro? Noche y día, muchas veces domingos, muchas veces 10, 12 horas al día. ¿Qué fue lo que nos sacó de pobres? ¿Lo que tenemos ahora o lo que había antes? Pues esos son valores que a mí me interesa mucho. La idea de seriedad en los tratos, que también conduce al mundo del trabajo, de ser gente honrada, de ser gente seria, de llevar vidas ordenadas. Repito, el trabajo lleva también a vidas ordenadas, que son a su vez las que permiten pensar a largo plazo, que nos permiten capitalizar la sociedad y eliminar el dinero. Ser poblaciones sufridas también nos lleva al trabajo. El trabajo lleva a que la gente, para ganarse el pan, tiene que sufrir, tiene que trabajar, pero eso lleva también a que cuando vienen maldadas como una crisis, las sociedades trabajadoras aguantan bien las crisis y pues si tenemos que trabajar por menos, trabajamos por menos, si tenemos que cobrar menos, cobramos menos, no empezar a hacer huelgas, a reclamar derechos y cosas por el estilo. Las sociedades que prosperan cuando vienen maldadas son duras, son resistentes, se adaptan a las necesidades, no se quejan y prosperan, aunque puede haber momentos dados de crisis. Por eso me critico todas estas ideas modernas de vivir sin trabajar, las rentas básicas.
y estas cosas todas que hay con la de moda, porque son ideas que atacan directamente al núcleo de la riqueza. Son ideas que solo hablan de redistribuir lo que hay, como si lo que hay estuviera dado, como si lo que hay no necesitara de una amortización constante de bien, todos los bienes que tenemos. Cuidado, tenemos coches, centrales, etcétera. Hay que amortizarlas, hay que renovarlas cada cierto número de años. Si no hay capital y ahorro, ¿cómo mantenemos el nivel de vida? Si gastamos el dinero en rentas básicas y vivimos sin trabajar 2-3 años, ¿qué le pasa a la acumulación de capital? ¿Qué le pasa a la riqueza que tenemos nosotros? Por eso digo, aquí también influye en la ética, en el trabajo, influye una ética, influye una serie de valores, influye una serie de políticas, influye también las ideologías que tenemos. Por eso no me canso de combatir en el ámbito intelectual estas ideas de que tenemos derecho a no trabajar, queremos ser surfistas, como dice Van Parijs, y poder dedicar a realizarnos. Vamos a realizarnos, vamos a disfrutar de la vida. Que nos, el Estado que nos dé una paga a todos y que nos mantenga. Nos juntamos entre los cuatro con la renta básica, tomamos un piso y nos dedicamos a realizarnos, a hacer pintura y arte y cosas por el estilo. Y que nos mantengan los demás, los que trabajan, ¿no? Porque ¿quién trabajaría en esa sociedad de renta básica para mantener a los otros? Ese es el problema. Ese tipo de ideas hacen mucho daño a la ética del trabajo. Que los elementos de riqueza y de pobreza, si queremos tener servicios incluso públicos, sean públicos o privados, cualquier tipo de servicios, tenemos que ser ricos, tenemos que ser productivos. Una sociedad rica, una sanidad buena, unas carreteras buenas, una educación buena, repito, sea pública o privada, si es que la pública puede ser buena en algún momento, pero bueno, hipotéticamente podría serlo, solo puede ser en una sociedad que tenga los medios necesarios para mantenerla. Si atacamos los medios, atacamos los valores que nos hicieron ricos, volveremos otra vez a ser pobres. Sin misericordia. Muchas gracias.